¿Por qué has querido quedar aquí? Porque ya no quiero pagarte más. Oh. Entonces tendré que ir a ver a tu padre, ¿no? Hazlo, si puedes. ¿Sabes que puedo hacerlo? Lo dudo muchísimo. Es bonito. ¿Por cuánto lo vendes? Seguro que lo quieres pagar con mi dinero. Menudo. Hablando de dinero, dámelo. Que me tengo que ir. Ya te puedes ir. Veo que has espabilado. Eres un miserable. Lo sé. ¿Y qué problema hay? Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Me voy o me quedo? Las cosas se dicen una sola vez. ¿Lo entiendes? Mira, muchacho. Es algo que ya ha ocurrido. No te lo tomes a mal. Tú has delinquido. Y te has topado con uno más delincuente que tú. Yo también me gano la vida. Es mi derecho a ganarme la vida, ¿no crees? Muy bien, así me gusta. Ahora nos podemos entender. Así está mejor, pero olvidémoslo. Tú y yo podemos ser amigos, ¿podemos? ¿Qué? Dime. Bien, entonces vamos al grano. Te voy a proponer algo muy interesante relacionado con lo nuestro. ¿Adivinas de qué se trata? Me das tu bonito coche y nos olvidamos de nuestra buena amistad, ¿de acuerdo? Eres un mezquino. Ya me habías dicho eso. ¿No eres tú quien insiste en que las cosas se dicen solo una vez? Hoy haré que te arrepientas. ¿Hablas en serio? ¿Vas a hacer que me arrepienta? Eres muy crío para ese tipo de amenazas. No seas estúpido. Piensa en lo que te he dicho y respóndeme de una vez. Ahora mismo responderé a todas tus fechorías. Mira, no sé quién te ha enseñado esto, pero seguro que es un inútil. El que avisa no es traidor. Tengo que cambiar de planes e ir a ver a tu padre para hablar con él. El asiento es cómodo. Las llaves. Dame las llaves. Ahí están las llaves. Thank you.
habéis tardado? Señores, por nuestra libertad, vamos a dar una vuelta alrededor de la Plaza de la Libertad. Parecer relajados. ¿Llevas algo en el coche? Nah. ¿Entonces qué pasa? Como muchos registran el coche y nos dejan ir. ¿Te quieres callar? Menudo susto nos han dado. O me dices de qué se trata o me bajo ahora mismo. Olvídalo, ya está resuelto. Si hay algo, dínoslo. Nada importante. No tengo el carnet de conducir. Pero, ¿no lo habías sacado antes de ayer? Suspendí. ¿Y por qué has mentido? Podías haber repetido el examen. Como dice mi padre, hay que probarlo todo, aunque sea una sola vez. O bien lo logras, o bien no. ¿Y tu padre no te ha dicho que sin el carnet pueden confiscarte el coche además de multarte? Sí, de hecho me lo iba a decir hoy mismo. Pero hemos salido de viaje. Lo siento. Esto será emocionante para ti. Quien no esté contento, que se vaya. ¡Amir! ¡Espera, Amir! ¡Amir! ¡Espera, hombre! ¡Espera, no te pongas así!
Amir, espera, escúchame. Escúchame primero y si no estás de acuerdo, volvemos juntos a Teherán. Muy bien, dime. ¿No ves que nuestro viaje acaba de empezar? Para mí acaba de terminar. Pero si eras el más entusiasmado con el viaje. Mira, Kanram. Ramin nos ha mentido, no tiene carnet y eso nos puede causar problemas. Por otro lado, ¿has visto cómo me ha hablado? Entonces te ha molestado que haya frenado. ¿Qué pasa? ¿Me tengo que alegrar? No te lo tomes tan en serio. Mira, Kamram, vosotros seguid. Yo me voy. ¡Amir! ¡Amir! El cielo despierta cuando tú estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Llega la noche. Yo sugiero que cada uno pague lo suyo. Olvídalo, aquí todos somos muy generosos. Si se trata de generosidad, no contéis conmigo. Más tacaño que yo, no creo que seas. Sí, a ti ya te conozco, aunque tú tampoco te quedas muy atrás. Si ponemos un fondo común, no se delatará quién es el más tacaño de todos, Kamram. Toma estos 3 billetes de 50.000 tomanes. Amir. ¿Qué? ¿Quieres llevar tú las cuentas? Da igual, es mejor que estés tú al cargo. Oye, ¿y si me voy con esto a Turquía? Te encontraremos, aunque sea en Estambul, y te haremos devolver todo el dinero, aunque sea lo último que hagamos. Si de verdad quieres irte, yo mismo te doy mi parte, ¿de acuerdo? ¿Qué os traigo? ¿Qué tenéis? Lo tienes en la pared, os dejo echar un vistazo. ¿Os apetecen pinchos? 5 pinchos, por favor. Y algo de mantequilla y miel. Menudo tipo, ese ni nos responde. Qué bien cantas, tío. ¿Has probado nunca la mantequilla con la carne? Qué bien afinas, qué bien afinas. Qué bien. Está riquísimo. Si acaso para otro día. ¿De quién es ese todoterreno? Es mío, ¿por qué? Oye, ¿es que tu padre ha vendido todo su ganado para comprártelo? ¿Por qué te pones al volante si no sabes conducir? ¿Eso a ti qué te importa? ¿Quién te ha dicho que abras la boca? Hombre, estate tranquilo. Calladito. Tranquilo, hombre, tranquilo. Quita la mano y no te metas en esto. Sal, quiero hablar contigo. Te crees muy valiente delante de tus amigos, ¿no? ¿Qué has dicho? ¡Sal fuera y verás! ¡Quítame las manos encima! ¡Basta! ¡Basta ya, hombre! ¿Por qué no te vas a otra parte a buscar problemas? ¿A ti qué te importa? Mira, por aquí pasa gentuza como tú todos los días. O te largas ahora mismo, o haré que te pases la noche en el calabozo. Tráenos 3 huevos fritos. Te avisaré cuando las gallinas pongan huevos. Y tú, deja pasar el aire.
Largo. Ya nos veremos. Que lo paséis bien. Nada. ¿Es tuyo el restaurante? Es de su dueño. ¿Por qué? Era solo curiosidad. Vete dentro hasta que os sirva. La verdad es que quería darte las gracias. Tus amigos te esperan. Aquí me distraes. Ve dentro. Dile a tu amigo que conduzca más despacio. Conducir en estas carreteras no es un juego. De acuerdo. ¿A dónde os dirigís? A la zona de Ramsar. ¿Vais ahí a divertiros? Sí, más o menos. ¿Tenéis chalet allí? Sí. ¿De qué te ríes? De nada. ¿Cuántos días vais a estar? No lo sabemos. ¿Por qué? Por curiosidad. Por curiosidad. Toma, te toca a ti. Así que os vais a Ramsar. Sí. Este coche tiene buena pinta. ¿Si se entera que no estás? Le he dejado una nota diciendo que mi padre está enfermo y estaré ausente una semana. ¿En serio? ¿Y si te despide? Si uno es listo, siempre encuentra empleo. He cambiado de trabajo 200 veces. No queremos que pierdas tu trabajo por nuestra culpa. ¿Qué se le va a hacer? Ahora soy vuestro colega. Es increíble, tío. Menudo personaje eres. Me haré cargo.
¿Nos recomiendas que nos casemos? No, yo que vosotros me olvidaría. ¿Cómo? Ya tenemos una discusión. ¿Queda mucho para la Yevat? Nosotros también vamos para allá. Está después de Tonekabón antes de llegar a Ramsar. ¡Enhorabuena! Déjame pagar. Eres nuestro invitado. Ya lo pago yo. ¡Cuidado, Mercer! ¡Déjale! ¡Movida! ¿Qué estás haciendo? Se fugaron en cuanto vieron que les podíamos. ¿Te diste cuenta? Serán idiotas. El primer puñetazo me pilló desprevenido y me aturdió. Si no, no le habría dejado escapar. Menos mal que no ha pasado nada. ¿Y tú qué hablas? ¡Estoy harto de ti! ¿Pero qué he dicho? Te he dicho mil veces que en una pelea, si quieres separarme, agarra al otro, no a mí. Hiciste lo mismo en la pelea del instituto. La mitad de las palizas que me han dado por ti no me has dejado moverme y hemos acabado así. ¿Y te ríes? No, es para llorar. Pero no sé por qué no puedo dejar de reír. ¿Te pareces a un trabajador social? El cielo se despierta. Hagamos las paces. Cuando estés junto a mí y mi alma está contenta. Sin ¡pero cuando... quieres callarte ya! ¿No ves que hace muy buen día? ¿Enterrada aquí tu madre? Sí. Que en paz descanse. ¿Hace mucho que murió? Murió cuando estaba dando a luz. Nunca llegué a conocerla. No tengo ningún recuerdo de ella. Desde entonces, mi padre nunca me ha querido. Dice que yo la maté. ¿Pero qué vas a hacer? Darles una lección. ¿Con una navaja?
No os asustéis. Si hubiera querido hacerles daño, lo habría hecho en la pelea. ¿Quieres dejar de complicar las cosas? Nos vamos a meter en un problema. Yo me iría. ¿Puedes dejar de meterte en mis asuntos? Yo sé lo que me conviene y lo que no, ¿estamos? Tengo que ir a por ellos. No estaré tranquilo hasta que no les haya dado una lección. Ramin, ponte al volante. Si veis que algo va mal, iros de aquí, como si no me conocierais. Y ahora, con vuestro permiso, yo me largo. Ramin, vámonos. Queda lo bueno. Yo estaba pinchando el neumático mientras los tres estaban tranquilos con los pies metidos en el río. El gordo estaba cortando una sandía enorme. Yo seguía pinchándoles la rueda, pero me estaba fijando en la sandía y me estaba entrando hambre. Cuando de repente me di cuenta de que venía corriendo hacia mí, así como un pájaro, y los otros dos venían detrás de él. Vi que lo mejor era salir corriendo, así que subí enseguida. No pude pincharles las ruedas delanteras. Será mejor que nos vayamos deprisa. Este tipo tiene agallas, ¿eh? Es un tipo interesante. Me cae muy bien. Voy a hacer una llamada. No tardes. Terminad de comer para que nos vayamos. Puede que nos encuentren. Amir, te pareces a los abuelos. Intenta adaptarte un poco a los jóvenes, hombre. Responsable de gastos, vete a pagar la cuenta. Vamos, date prisa. A sus órdenes, abuelo. No encuentro mi cartera. Seguro que está por ahí. He buscado por todas partes. Quizás esté debajo del asiento. ¡Te he dicho que no está! Entonces se habrá perdido. ¿Qué quieres de mí? Mi cartera estaba en el coche. ¿Y a mí qué me importa? Mira, coge la cantidad que quieras y devuélveme el resto. Abre bien los oídos, muchacho. Es cierto que sois más ricos que yo. También es cierto que puedo delinquir. Pero cuando doy la mano como un hombre, respeto esa amistad, ¿lo comprendes? Seré lo que quieras, menos falso. ¡Piensa un poco! Si hubiera querido engañaros, me habría fugado en vuestro coche. Yo guardaba el dinero de todos.
¿Cuánto era? Casi 600.000 tomanes. Toma esto. Paga la comida y ya pensaremos en alguna solución. Espera. Arréglate un poco para que no se den cuenta. Tengo una idea. Conozco un lugar muy tranquilo. Podemos ir allí a comernos las sandías. Pero si hemos comido hace menos de una hora. Es mejor esperar. Mira, doctor, lo bueno es tomar sandía después de comer. En el tiempo que tardéis en terminar la primera rodaja, Camran y yo iremos a cambiar el aceite del coche. Lo he cambiado hace poco. Es mejor prevenir que curar. También creo que hay que cambiar el filtro del aire. Al coche le falta potencia. Haré que le echen un vistazo. Muy bien, lo que quieras. Pero os acompaño. ¿Temes que me lleve tu coche? Sabes que lo podría haber hecho si hubiera querido. Muy bien, ven con nosotros. Chicos, los demás bajaos del coche. El coche. ¿Te fijaste cómo lo miraba delante del restaurante? Al principio dijo que el taller estaba a 200 metros, pero mentía. Y ahora lo de ir a comprar será otra mentira. Mira, ya viene, hay que tener los ojos abiertos. Nos esperan los muchachos. Arranca. ¿Por qué has comprado sombreros? ¿Está prohibido? Arranca, date prisa. ¿Y lo de cambiar el aceite? ¿Se te ha olvidado? Después te lo contaré. Mira, o me lo cuentas todo ahora o nos despedimos aquí mismo. Os empiezo a conocer mejor. ¿No puedes esperar un minuto? Lo quiero saber ahora. ¿Ves este dinero? Lo acabo de robar de esa tienda de ahí. Arranca ya. Nasser, baja del coche. ¡Te he dicho que te bajes! Ramín, me robaron la cartera durante la pelea. No tenemos nada de dinero. ¿Cómo? Nasser lo ha hecho por nosotros. ¿Lo entiendes ahora? ¡Arranca! ¡Arranca! Si tú me quieres.
¿Qué haces, Nasser? Nada. Prueba esta sandía y hagamos las paces. No hablarse es de críos. Estoy de acuerdo. ¿Os creéis que sois los hombres más listos del universo por hacer un viaje así en ese coche, verdad? Pero en realidad sois unos críos. No es lo que parece, pero dejémoslo. Disfruta de la sandía. ¿Cuánto dinero era? Unos 25.000. Daba para 2 días. No sé qué haremos después. Eso no tendría que preocuparte. Puedes llamar a tu padre y ya está. Todos contáis con ayuda. Ahí te equivocas. Como te dije, no todo es lo que parece. ¿Me estás diciendo que eres pobre? Mira, esos muchachos, aunque parezca mentira, han hecho algo que muchos valientes no se atreven a hacer. ¿Y se puede saber lo que han hecho esos muchachos tan valientes? Nada. Lo han dejado todo atrás. ¿De verdad? ¿Hablas en serio? Sí. Estáis completamente locos. ¿Creéis que fugarse de casa es un juego? En unos días habréis vuelto cuando hayáis echado de menos a vuestras madres. No volveremos. Ni en unos días, ni dentro de 10 años. Todo es reciente, no sabes lo que dices. Ya me contarás cuando hayáis pasado hambre un par de días. Os habéis lanzado a esta aventura porque os ha cansado la rutina. Nos hemos fugado. ¿Pero qué os falta a vosotros? Yo no tengo dónde caerme muerto, pero vosotros tenéis una casa. Vuestra propia habitación. Salís a cenar. ¿Qué más queréis? Mira, Nasser. Es muy cierto que el dinero resuelve problemas, pero también los puede crear. No me vengas con ese cuento. Eso ocurre en las películas y en los libros. El dinero te ofrece mucha tranquilidad, respeto y una buena vida familiar. De todo. En este clima apetece uno. Gracias. No sabía que fumabas. ¿Qué va? Solo fumo de vez en cuando. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Eres estudiante? Sí, lo era. Estudiante de instituto. ¿Lo eras? Sí, hace unos días a Amir y a mí nos echaron de él. ¿Por qué? Por nada, alquilábamos películas a escondidas. Vaya. Ese Amir parece inocente. No, las películas eran mías. Alguien me delató y Amir las escondió en su mochila. Vinieron a registrar las clases y las mochilas de todos, también la mía, y al final nos expulsaron del instituto. ¿Por qué demonios hicisteis algo así? No te hacía falta el dinero. El riesgo era emocionante. Entonces os habéis fugado todos. Amir también. Verás, no se atrevía a decírselo a su padre. Su padre es muy buena persona. Se ha esforzado mucho por sus hijos. No andan bien económicamente. Tenía miedo de que su padre tuviera un infarto. Yo le dije que veníamos al norte y si quería venir con nosotros. Y él aceptó, eso es todo. Ahí viene. No le digas nada. No te preocupes. Muchachos, tengo una idea. ¿Qué os parece que pasemos un par de noches en algún hostal antes de ir al chalet? ¿Y por qué? No te preocupes, Nasser es uno de nosotros. Bueno, pensé que tus padres estarían preocupados por ti y quizá envíen a tu tío al chalet a buscarte. ¿Mi padre? Tardará una semana en acordarse de que su hijo está ausente. Además, mi padre no se lleva nada bien con mi tío y nunca le llamará. Y la señora Vita se alegrará de mi ausencia, así mi padre solo será de ella. ¿Quién es Vita? Perdona, no es asunto mío. Es la mujer de mi padre. Es unos 3 o 4 años mayor que yo. Mi padre la conoció hace unos 3 años. Se divorció de mi madre y se casó con ella. Me avergüenzo de ello.
De todas formas, es mejor que pasemos esta noche en algún hostal. Como quieras. Sería un gasto innecesario. Creo que Nasser tiene razón. Habla con los muchachos y si queréis podemos ir a dormir a la playa. Lo pasaremos bien. Haremos una fogata y será genial. Me parece bien. Aunque dudo mucho que podamos convencer a Nima para que duerma en la arena. Sin el carnet, ningún hostal os va a aceptar. Llevamos los carnets encima. Si vais a un hostal, vuestros nombres serán registrados y la policía os podrá encontrar. Doctor, ¿por qué no te metes en el agua con ellos? Estoy bien aquí. ¿Es que acaso el agua no es higiénica? No dejaré que te pase nada. No me gusta el agua. Doctor, si eres tan valiente, ¿cómo es que te has atrevido a fugarte de casa? ¿Quién ha dicho que nos hemos fugado? Un pajarito. ¿Fumas? No. ¿Quieres un consejo? Mañana mismo compra un billete y vuelve a Teherán. Esto no es lo tuyo. ¿Has visto lo de hoy? Si no es por mí, os habríais metido en un buen lío. Y es el primer día. Yo en tu lugar volvería a casa. Está claro que tú solo no te apañas. ¿Por qué lo dices? ¿Quieres que te lo diga? Sí. ¿No te vas a ofender? No, dímelo. Primero, porque tienes miedo. Segundo, porque eres quisquilloso. Te acobardas a la primera. Te desmoralizas. Aprenderé. Controlaré mis temores. No cambiaré nunca si vuelvo. Desde el primer día te dicen, Nima, no hagas eso, no hagas aquello. No comas aquello, come lo otro. No pienso volver. Dios nos pille confesados. ¡Dejadme! ¡Dejadme! El otoño renació al verte y al marcharte la noche llegó. El otoño renació al verte y al marcharte la noche llegó. El otoño. La verdad es que no tiene ni idea de cantar. Navid, llama a Nima para que se siente con nosotros. Se va a deprimir más en el coche. El otoño renació al Nima, ven a acompañarnos.
No me encuentro bien. Me duelen todos los huesos. ¿Qué significa eso? Levántate. Estás un poco constipado. Verás cómo te pondrás mejor cuando estés junto al fuego. Vamos. No me encuentro nada bien. Creo que tengo fiebre. Hazme caso y levántate. Vamos. Ayúdame a levantarme. Vale. Muy bien. Ruiseñor, ruiseñor, vuela al fin, sé feliz. Ruiseñor, ruiseñor, el ayer ya se fue. ¡Vaya! ¡Si es Don Nimá! ¿Cómo estás, doctor? ¿Te encuentras mejor, Nimá? Está sangrando por la nariz. ¡Nimá está sangrando por Nimá, la nariz! ¡Nimá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre, doctor? ¿Qué te pasa? ¡Vete al coche, corre! ¿Quieres? Sí.